part. La rematada després de la centrada de Luisito és de cap, en planxa. Felipe Coutinho marcant la diferència. Gol del Barça. Gol de Coutinho. Barça 3, Sevilla 0. Espera, espera, Messi amb Luis, amb Sergi Roberto. Gol! 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 De Sergi Roberto al Camp Nou. El Barça que està esbocinant el Sevilla. Ha rebut la pilota Lionel Messi a la banda dreta, ha aixecat el cap i ha filtrat la pilota en profunditat, de manera suau, de manera subtil, de manera precisa, de manera Messi. I l'arribada des de la segona línia d'un especialista en la matèria, Sergi Roberto, gol! Sergi Roberto, gol! Sergi Roberto, gol! Barça 4, Sevilla 0! La centrada molt dolenta, el rebuig de Suárez, del control d'Alba. Alba la posa en profunditat per Messi. Messi que li guanya l'esquena a Brian. Messi amb Brian, Messi obert a la dreta. Continua Messi, Piqué d'excursió. Messi la posa per Arturo Vidal, Arturo Vidal a la frontal. Arturo Vidal per Alba, Alba entra a l'àrea, la centrada d'Alba, el segon per la rematada. Gol! Gol! Del depredador per tancar la barraca. Gol del nou, gol de Luisito Suárez, gol del depredador més perillós de la setmana futbolística. Contraatac de manual del Barça, passada en profunditat per Messi, que agafa el carril dret, la posa per Arturo. Arturo des del carril central la dona a l'esquerra. Alba incorporat a l'atac, fent d'extrem des de l'interior de l'àrea, sí, la centrada de Sarabia, el rebuig d'Arturo Vidal, la toca Sergi Roberto, el control orientat és de l'Anyà, la conducció de l'Anyà. A l'Anyà li deixarà la pilota Messi, Messi a la línia de mitjos, Messi que la posa en profunditat per Arturo Vidal. Arturo Vidal amb Luisito, Luisito amb Piqué, Piqué li torna la pilota a Luisito, oh. Luisito amb Alba que la deixa passar per Messi. Gol! 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 Del que faltava! Gol del déu del petitó, gol del millor del món, gol del capità, gol del futbolista, que dilluns a la gala de Mundo Deportivo va marcar el camí, va dir-li a la gent: heu d'anar al camp perquè volem jugar a la final de la Copa del Rei, volem remuntar, en tenim ganes, i ho han demostrat des del primer minut fins a l'últim. Sí, tanca la festa, el déu, el millor de tots els temps. La gana que tenia, i bueno, por suerte lo pudimos dar vuelta. No fue fácil porque ellos tuvieron sus situaciones también, la jugada del penal que agarra ya, porque eso no da la vida, porque si ellos hubiesen hecho un gol hubiese sido muy, muy complicado, y bueno, por suerte pudimos pasar. I al final has acabat marcant el que és el teu gol 50. Al final has acabat marcant tu gol número 50 en Copa, però además, bueno, ha llegado una gran jugada del equipo, ¿no? Un par antes que había errado, pero bueno, por suerte vino el gol de Luis antes, que ya nos dio la tranquilidad, y al final llegó el mío cuando ya estaba prácticamente decidida la eliminatoria. Lo importante que el equipo hizo un partidazo hoy y que estamos en la siguiente fase. ¿Cómo has visto la acción del penal? ¿En Vizcali Sadías? ¿Cómo has vivido la acción del penalti? Hemos visto que le has cedido. Sí, no, venía de patear también contra Levante, el partido de ida, y bueno, arreglamos de que tenía ganas de patearlo y lo pateó. De que tenía ganas de patearlo y lo pateó, lo hizo, y que tirábamos la copa, que no queríamos, o el mensaje mío quizá se interpretó mal al principio de temporada, y de ninguna manera este equipo quiere luchar por las tres competiciones como es la obligación de todos los años. Estar en el Barcelona indica ir a por todo, y lo vamos a intentar hasta el final, y no tiramos nada. Leo, moltes gràcies, enhorma. Gràcies. Muchas gracias, Leo, enhorabuena. No tiramos nada, sembla obvi. No tiramos nada. Sí, especial. Sabíamos que teníamos que estar metidos desde el principio porque teníamos que remontar, y bueno,
tú lo has visto, todos estamos metidos ahí y salimos muy contentos del campo. En los últimos partidos estabas buscando el gol y al final no lo ha llegado y por partido doble. ¿Necesitabas tú también un partido así, sobre todo de cara a portería? Sí, claro. Intentaba y bueno, no salía bien también las cosas, pero nunca dejó de trabajar duro y bueno, gracias a Leo también me dejó patear el penal y bueno, eso es bueno para la confianza del grupo y bueno, estoy muy contento de volver a marcar y ayudar al equipo. Te iba a preguntar por eso, el momento del penalti de Leo, ¿lo habíais hablado? ¿Ha salido de forma natural? ¿Cómo lo has vivido ese momento? Sí, fue de forma natural. Leo es un grandísimo y el gesto este donde muestra cuán grande eres. Y bueno, ya lo agradecí y bueno, esto es bueno y estamos todos contentos por la victoria. Ya te hago el último. ¿Qué te ha parecido el Camp Nou en una noche así? ¿Tenías ganas también de vivir una noche así como jugador del Barça? Seguro. Los aficionados estaban ahí, como nosotros todos, con mucha gana y seguramente el apoyo de ellos nos ayuda un montón dentro del campo. Felipe, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Felipe, coach. Uno de los grandes protagonistas del partido, hablar de remontadas es hablar de Sergi Roberto, y si encima marca en la misma portería, el resultado es el mismo, Sergi, pues imagino que las sensaciones son espectaculares. Buenas noches, enhorabuena. Sí, pues muchas gracias, muy contento, no solamente por el gol, sobre todo por la remontada, porque después del partido en Sevilla, pues el resultado era complicado, ¿no? Porque no habíamos marcado fuera de casa y sabíamos la importancia que tenía, ¿no? Conseguirlo, pero si algún equipo podía remontar este resultado éramos nosotros, y el equipo se lo ha creído desde el primer momento, la afición nos ha ayudado y ha salido todo redondo. Pues sí, porque desde el primer minuto habéis hecho uno de los partidos más completos de la temporada. Marcarle un 6-1 al Sevilla con la presión del resultado en contra, pues demuestra el nivel al que está el equipo, ¿no? En el que está el equipo. Pues sí, desde luego, conseguir este resultado contra un Sevilla que está demostrando ser un equipo muy difícil de ganar, yo creo que hemos hecho un muy buen papel, ¿no? Esta es la línea a seguir. Creo que estamos haciendo una muy buena temporada y bueno, creo que hemos demostrado un muy buen papel, ¿no? Esta es la línea a seguir. Creo que estamos haciendo una muy buena temporada y bueno, creo que hemos demostrado desde el primer momento que 4 goles. ¿Te ha pasado por el cap el gol al Paris Saint-Germain en el moment? Bueno, ¿te ha pasado por la mente el gol que marcaste ante el PSG? No, en aquel momento no he pensado en aquello, ¿no? Sabía que era un gol importante porque nos daba más margen, pero sabíamos que pues no nos podíamos relajar porque han demostrado un gol importante porque nos daba más margen, pero sabíamos que pues no nos podíamos relajar porque han demostrado que ellos empiezan a centrar y seguramente muchos barcelonistas lo han pensado, pero bueno, muchos paralelismos. El 6-1, el gol de Sergio Berto en la misma portería del gol norte, el equipo ha demostrado de nuevo un fenomenal nivel, y el lateral de Reus, que ha hecho seguramente hoy uno de los mejores partidos de la temporada. Marcado el pistolero uruguayo Alberto. Bravo Charrúa, seguí así siempre. Genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Eccoci, ecco. Di nuovo in diretta qui su Radio Barça Italia. E non siamo da soli. E non siamo da soli perché c'è un carissimo amico. Esattamente, abbiamo in collegamento telefonico Giovanni Cardarello, giornalista di serianews.com. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Buonasera Alberto, buonasera Max, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, ovviamente questo era un turno, insomma, di coppa un po' per tutta Europa. Quanto ti aspettavi che il Barça facesse la remontata, ma più che altro quanto ti aspettavi che facesse questo tipo di partita con questa intensità mentale e fisica? Guarda, ti dico francamente, non avevo una, cioè io avevo la sensazione di un trofeo che forse importava un po' di meno, ecco, se devo essere sincero, no, non me l'aspettavo.
pensavo che ci fosse, come dire, l'intento di conservare un po' di energie per i due obiettivi principali della stagione, che stanno lì e sono assolutamente, insomma, sai, ci avviciniamo all'ottavo di finale dei Champions, quindi insomma, francamente sì, pensavo che ci sarebbe stato un ragionamento un po' più a risparmio, però il problema di fondo, come sempre, è la mentalità. Quando sei il Barcellona non puoi avere una mentalità, come dire, alla Juventus, per dire una cattiveria, nel senso che secondo me la Juventus ieri non è scesa da Juventus, no? Cioè sono settimane che è evidente che sta facendo un richiamo di preparazione Allegri per arrivare, lo dimostra anche gli infortuni muscolari, no? Ieri io ho fatto un pezzo sull'infortunio di Chiellini, le prime voci erano abbastanza allarmanti, ma insomma sembra che la situazione sia abbastanza rientrata, però sai, quando vai con infortuni muscolari in serie è evidente che ci stai lavorando, ci lavori per avere poi la brillantezza necessaria quando è il momento. E io avevo fatto un ragionamento del genere anche sul Barça, ho detto, ah, sai, starà facendo il richiamo di preparazione, che esci dalla Coppa, come dire, nazionale ci può sta, perché poi purtroppo le coppe nazionali da qualche anno, esclusa l'FA Cup, hanno perso di valore. Secondo me è stata una follia quella di abolire la Coppa delle Coppe, che era un torneo bellissimo. Vero. E anzi, poi come sapete nei prossimi anni si punta a rimettere un terzo trofeo UEFA, quindi poi non la chiameranno Coppa delle Coppe, ma insomma, ci sarà un meccanismo di rivalorizzazione delle coppe nazionali, perché altrimenti non c'ha senso farle. Sì, e quindi ecco, non mi aspettavo questa intensità e invece sono felice di essermi sbagliato. Senti, appunto hai citato la Juventus, no? Giusto raccontare che hai fatto quel pezzo. Cioè, io prima dicevo in trasmissione che oggi mi sono imbattuto in questi giornalisti, no? Filo juventini, che devono sempre giustificare tutto e per tutto quello che fa la Juventus, e che dicevano, ma no, però questo è perché a gennaio Allegri ha caricato molto in vista della Io sono convinto che sia così, nel senso che è evidente che c'è una discesa di brillantezza importante. Poi lo devo dire, l'Atalanta non è la Lazio, nel senso che cioè nel momento in cui ha deciso di vincere la partita di campionato, l'ha vinta. L'Atalanta è un altro livello, perché siamo gemellata con la Ternana, quindi ho un occhio di riguardo per la Dea, però è evidente che stiamo parlando della più bella squadra della Serie A, cioè ormai da almeno 2 anni, se non da 3. Quindi è chiaro che quando giochi contro questi, cioè questi ci mettono una rabbia, una forza, una cattiveria mentale. Guarda, io lo dico da qualche anno, se l'Atalanta fosse capace di mantenere una struttura per 4-5 anni, cioè senza smontare mai un pezzo, potrebbe essere il Leicester italiano. Considerando in più che stanno facendo un investimento importante sullo stadio, sì. E non è banale come cosa, però sai, alla fine devi sempre poi combattere coi fatturati, con le esigenze che inevitabilmente ti si pongono, e questo ti porta ovviamente ogni tanto a smontare un pezzo del meccanismo che è costruito. Ovviamente questo, se l'eliminazione viene gestita con questo richiamo, io ti chiedo, ma da parte della stampa filo juventina, ti chiedo, allora il Barça che cosa ha fatto ieri sera? Cioè ha sbagliato tutto a fare questo tipo di partita? No, rischierà di crollare al momento decisivo? Ma sai, è un meccanismo, secondo me è un po' diverso il discorso, cioè è lo stesso discorso che facciamo per Lazio e Atalanta, vale per Juve e Barcellona, no? Cioè, con tutto il positivo che si può dire della Juve, la Juve non è il Barcellona, non è quella società, non è quella storia, non è quella struttura, e quindi evidentemente quello che ti dicevo prima, cioè nel momento in cui scatta la mentalità, scatta la mentalità. Cioè la Juve quest'anno ha fatto un ragionamento non secondario di bilancio, che se la Juve fallisce l'assalto alla Champions ha qualche difficoltà, non una difficoltà di bilancio, però gli si pone un problema anche storico da un certo punto di vista. Il Barcellona no, cioè i cicli del Barcellona
vengono ricostruiti a ripetizione, quindi no, secondo me